¿Qué tal? Muy buenas noches. Don Eduardo, ¿qué le parece este plan de transición hacia esa nueva normalidad? Pues a mí me parece una chapuza, ¿no? Lo acabas de decir tú muy bien ahora poniendo un ejemplo paradigmático. Es decir, uno puede quedar con su madre, con su padre o incluso con su hermano en una terraza, pero no puede ir a verles a su casa. Pero ¿qué locura es esta? Es decir, ¿cuál es la diferencia? Porque las distancias de seguridad se pueden guardar en una casa por muy pequeña que sea y en una terraza. Entonces, es que es todo el mundo al revés, es una chapuza continua. Se trata además de un plan que no ha sido consensuado con nadie. Se quejan los partidos de la oposición, se quejan los presidentes autonómicos, aunque sean del mismo Partido Socialista, se quejan los ayuntamientos, se quejan las patronales de todos los sectores que nadie les ha consultado. ¿Esto lo ha inventado Sánchez solo y lo ha lanzado así a ver qué pasa? Pues sí, es que el problema de Sánchez es que se cree Franco, con 120 escaños menos que ningún otro presidente en democracia, gobierna como si fuera el Felipe González del año 82, que tuvo 202 escaños, casi el doble, un 80% más que el señor Sánchez. Y esto es un auténtico disparate todo, y esto es un régimen absolutista, un régimen autocrático que cada día nos acerca más a la Rusia de Putin, a la Turquía de Erdogan, y espero que no nos acerque a la Venezuela de Maduro. Pero desde luego a la Turquía de Erdogan y a la Rusia de Putin nos tiene cada vez más cerca. Don Eduardo, estoy seguro de que usted ayer siguió la comparecencia del presidente Sánchez con atención a ver qué anunciaba. Yo también lo hice y en un momento se me pusieron los pelos como escarpias cuando me pareció oírle algo así como una reforma de la Constitución para blindar la sanidad pública. Hablar de reformas constitucionales despierta siempre muchos recelos a ver qué aprovechan para meterle de rondón, ¿no? Lo que pasa es que tiene un problema, que para hacer una reforma constitucional necesita 3/5 de la Cámara y para eso tendría que pasar inexorablemente por el Partido Popular y no digamos ya si quiere hacerlo ya lo grande por Vox. Pero digo, numéricamente necesitaría el concurso del Partido Popular y eso tiene las mismas posibilidades que yo de ser, pues no sé, director del New York Times, ¿no? O sea, en fin, es Bueno, una. yo creo que usted tiene más posibilidades de eso que él en todo caso de reformar la Carta Magna, ¿eh? Seguramente eso, a mí desde luego, si lo hace legalmente, si no lo hace autocráticamente, si no lo hace al estilo Maduro, si no lo hace al estilo Erdogan, si no lo hace al estilo Putin, si lo hace democráticamente y dentro de los canales del Estado de Derecho, pues en fin, tiene entre cero y ninguna posibilidad. Por tanto, tranquilidad absoluta, insisto, si se respeta la legalidad. ¿Y no es de dudosa constitucionalidad alguna de las medidas que no sabemos bien si están en marcha o van a estarlo, como por ejemplo limitar a los mayores de 65 años para que tengan limitadas las horas en las que puedan entrar en las tiendas? Bueno, esto la verdad es que en el fondo se nos limita a los movimientos a todos, no solo a los mayores de 65 años. A mí esto sí, epidemiológicamente tiene que ser así y parece ser que es así, no me parece mal. Es decir, me preocupa mucho más, por ejemplo, que se intente cercenar la libertad de expresión, como está intentando hacer este gobierno, con un gabinete dedicado en Moncloa, en el corazón de Moncloa, otro fuera de Moncloa, otro en el Ministerio del Interior dedicado a perseguir no a los que cuentan bulos, sino a los que disienten de la opinión del gobierno. Eso me preocupa mucho más que esto que me está usted diciendo, porque al final, pues eso yo creo que son criterios científicos que en China, que son los primeros que tuvieron esta pandemia, que son los que la propagaron, no sé si la fomentaron, pero desde luego que la propagaron, esto ya se está produciendo, por lo menos técnicamente parece que tiene más sentido. A mí me preocupa, insisto, mucho más el recorte soterrado, lento pero inexorable, sin prisa pero sin pausa que está habiendo de las libertades individuales, ¿no? Y además, como decía, creo que fue Orwell o Churchill, no sé quién lo decía, si no hay libertad de opinión, puede haber libertad, pero si no hay libertad de opinión, no hay libertad. Es decir, que la libertad en mayúsculas sin la libertad de expresión en minúsculas es imposible. Le doy la razón. Puede que tengan su parte de razón en los criterios sociosanitarios para según qué medidas. Realmente esto está en lo cierto. Es. Sí, en todo esto me he fijado desde el primer día de los que saben, porque hombre, los periodistas sabemos de deportes, de política, sabemos de investigación, podemos saber de economía, pero hombre, la ciencia siempre es mucho más complicada porque somos gente de letras, ¿no? Y siempre me he fijado desde el primer día de los científicos. También hay que decir que el presunto científico Simón, el científico podemita Simón, pues claro, este es el que dijo que no habría más allá de algún caso.
el que dijo que el riesgo en España el 26 de febrero era moderado, y el que dijo que la gente podía ir al 8M sin ningún problema y que ojalá fuera un éxito. Pues bien, ese señor que decía que no habría más allá de algún caso, que el riesgo era moderado el 26 de febrero y que había que ir a la 8M, ha provocado que España sea el país con mayor número de muertes per cápita del mundo. Por tanto, los criterios científicos de los científicos, de verdad, yo me fío. Creo que estos criterios vienen avalados por la experiencia en China y en Italia, y de los criterios de Simón, obviamente, pues me fío más bien poco, porque son criterios políticos y no científicos. Totalmente de acuerdo. Vale, fiémonos de los criterios científicos, pero podemos exigir también un poquito de sentido común. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que un hotel pueda abrir si nadie de fuera de la provincia puede ir a alojarse? ¿Es para que se alojen los que ya tienen casa en esa provincia? Bueno, hombre, en el caso, pues, por ejemplo, de Mallorca, que yo conozco bien, pues podría ir a alguna persona de Mallorca, a la otra punta de Mallorca, pues a la playa, un sitio maravilloso, podría ser, pero claro, claro, Mallorca, las Islas Baleares, las Islas Canarias y Mallorca y Baleares, que yo lo conozco muy bien, viven básicamente del turismo de fuera de las islas, lógicamente, porque, insisto, aunque mucha gente hace turismo entre islas o dentro de la misma isla, eso es, puede ser el 5, el 8, el 10% del turismo total, pero es que el 90, el 95% del turismo viene del resto de España y del resto del mundo. Yo espero que eso se normalice lo antes posible y se normalice también respecto a los hoteles urbanos de toda España, porque es que si no, la tragedia en el sector hotelero va a ser... Don Eduardo, que usted sí que se conoce muy bien las Islas Baleares, que usted sabe que de Palma de Mallorca a Pollensa se va y se vuelve en el día, y que Formentera te lo recorres entero en una tarde. Quiero decir, pero tampoco van a poder vivir los hoteles de eso. Sí, pero yo también conozco mucha gente que de Ibiza pues va de vacaciones a Formentera, gente que vive en Ibiza todo el año. Pero claro, si eso, es que no sé si eso se puede hacer. Pues claro, el límite provincial, ¿dónde lo establecemos? En Ibiza y Formentera, es que no sé, yo ya me hago un lío. Yo estoy un poco como el presidente del gobierno, que no sé muy bien dónde está Cádiz y dónde está Almería, ¿no? Porque ya nos están poniendo tan locos que ya me pierdo. Pero lo que es evidente es que con eso, con el turismo intraautonómico, no se vive, vamos, es que no es que no solo no se viva, es que no te compensa abrir, es que no te sale a cuenta abrir, es tan sencillo como eso, no salen los números, es más barato y más rentable estar cerrado. Y para colmo, ¿tiene sentido que hagamos todo eso si no hemos acabado de hacer lo fundamental, que es hacer test masivos a toda la población? Bueno, aquí no se ha hecho test por una sencilla razón, porque el gobierno no quería que se conociera la magnitud de la pandemia. Es decir, si se hubieran hecho test desde el primer día, nos hubiéramos ahorrado ¿cuántas muertes? ¿20.000? ¿20.000? Seguramente 20.000. ¿Van 40.000? Pues, o 45.000. Nos hubiéramos ahorrado por lo menos 20.000. Y luego, además, los test, el problema es que hubieran puesto al gobierno de España ante el foco, ante sus propias mentiras, ante sus propias contradicciones. Eso es lo que no quería el gobierno de España. Esto no es un problema de falta de previsión, que también es un problema de falta de voluntad. Este gobierno no quiere que se sepa la realidad de la pandemia, porque si se sabe, el lío sería morrocotudo. Y en lugar de los contagiados que dan hasta ahora, pues estaríamos hablando de 3, 4, 5, 8 millones, 2, es que no sé, muchísimos millones de contagiados. Y por tanto yo creo que ha habido una mala fe en no hacer tanto test. Ahora bien, si se hubieran hecho test en su debido momento, pues a lo mejor tendríamos 300 casos como tiene Corea, a lo mejor tendríamos 5 y pico, 6.000 como tiene Alemania, con el doble de población que la nuestra. Corea tiene 6 o 7 millones más de habitantes que nosotros. Nosotros tenemos más de 40.000 muertos ya reales, contabilizados por el gobierno que hace trampas, 23.000 y pico, 24.000, no llega, pero es que Corea con 50 millones de habitantes tiene 300 o 200 y pico, no llega a 300. ¿Me puede usted explicar por qué es? Pues se lo explico yo, porque hicieron test a su debido momento y masivamente. Esa es la clave, si es que esto está todo inventado. Con test masivos esto se hubiera evitado, y con test masivos, desde luego, la desescalada sería segura y no correríamos el riesgo de pegarnos un patacazo que pueda hacer que el remedio sea mucho peor que
que la enfermedad y nunca mejor dicho. Sin lugar a dudas, se podrían tomar decisiones con coherencia. Por terminar, un último detalle, un titular inquietante que encontramos hoy en la portada de OK Diario. Moncloa deja caer que no podrá pagar todos los ERTEs en mayo y teme un estallido social. Aquí el que no muera de virus va a tener muy difícil sobrevivir por la cuestión económica. Pues sí, este gobierno es tan chapucero, este gobierno tiene tanto incompetente por metro cuadrado, es tan, como yo titulé en una columna que hice hace 5 o 6 semanas cuando empezó el estado de alarma, yo titulé en las peores manos en el peor momento, ese era el titular y me sigo ratificando, es decir, una crisis elefantiásica como la que tuvo el Reino Unido, la Gran Bretaña con la Segunda Guerra Mundial frente al Satanás nazi, pues hombre, con un tipo de medio pelo hubiera sido tremebunda y a lo mejor hubiera provocado que el señor Hitler, el asesino, el multiasesino Hitler, se hubiera hecho con todo el mundo. ¿Pero qué pasó? Que había un tipo raro que bebía mucho whisky, pero que era genial y estaba al frente, se puso al frente del gobierno del Reino Unido, de la Gran Bretaña, se fue a vivir a Downing Street, quitó de en medio a los apaciguadores y solventó, es verdad, con mucho dolor, lo que fue el desafío del Satanás nazi, pero lo venció. ¿Por qué? Porque era un tipo superdotado y por encima de la media desde el punto de vista intelectual. Es que ahora nosotros tenemos a personajes que al lado de Churchill pues son, insisto, como comparar, siempre hago la misma comparación, a Cristiano Ronaldo, a Messi, con el delantero del equipo de mi pueblo. En fin, es ridícula la comparación. Es que tenemos a lo peor, a la peor banda, a los peores bueyes para arar el campo más complicado de toda la historia. En fin, tenemos a Chis Galavís. Y entonces, claro, con eso es imposible salir bien, bien librado de este trance terrorífico que ha causado ya tanto dolor, tanta muerte, ha dejado ya tantos huérfanos y a tantas familias sin poder despedir a sus deudos. Pues así es, en las peores manos, en el peor momento y no sabemos por cuánto tiempo. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, don Javier. Buenas noches, un saludo.